Hola chicas, muy buenos días. El día de hoy le traemos una rica receta de arroz navideño con chuleta y plátano maduro. Por acá ya tengo todos mis ingredientes que voy a estar utilizando, pero recuerden que todo es opcional. Ustedes pueden utilizar lo que sea de su preferencia y lo que les guste. No tienen que usar exactamente lo que yo estoy usando aquí, pero esta es la manera en la que nosotros hacemos nuestro arroz navideño. Así que vamos a pasar a nuestros ingredientes. Y bueno, chicas, por acá tengo mi plátano maduro, el cual le saqué el corazón, lo corté en pedacitos y lo freí. Lo tengo con una servilleta para absorber cualquier exceso de grasa. También tengo mi chuleta, es como una taza y media, la cual piqué, y los huesitos los utilicé para hacer un consomé, el cual ya tengo por acá. Tengo media taza más o menos de vino. Una cucharada de ajo. También tenemos cebolla blanca picada en cuadritos. Tengo almendras peladas, arándanos, cherries, pasas. También tenemos la pacana, anís estrellado, dos trocitos de canela y una hoja de laurel. Tenemos media taza de ají o pimiento verde, media de pimiento anaranjado, media de pimiento amarillo y media de rojo. Tengo una de arroz y también mi aceite por acá, el cual es opcional la cantidad que quieran utilizar. Tengo también sal, que es al gusto, y el puerro. Tengo un octavo de cucharadita de pimienta molida. Y recuerden que la pimienta es opcional, si ustedes no la consumen no tienen que hacerlo. Y también algo que se me olvidó poner aquí en los ingredientes fueron un poquito de orégano. Nuestro ajo también, chicas, ya tiene un poquito de sazón en polvo y también de sal. Acá, chicas, tengo mi paila, la cual ya voy a poner a calentar para agregarle el aceite y poner a sofreír nuestras chuletas. Bueno, chicas, ya que sofreímos nuestra chuleta, la vamos a poner ahora en un papel absorbente para que bote cualquier exceso de grasa y vamos a seguir con nuestros demás ingredientes. Es mejor que sea un corte finito nuestras chuletas porque así se cocinan más rápido y mucho mejor. Y ya, chicas, que nuestra cebolla está más doradita, le agregamos también nuestra hoja de laurel, anís estrellado y dos pedacitos de canela.
minuticas que tenemos todo sofrito, vamos a agregar nuestro arroz, el cual ya teníamos lavado. Ahora, chicas, ya que se secó nuestro arroz, lo vamos a tapar de 15 a 20 minutos o hasta que esté cocinado, y luego le vamos a agregar los siguientes ingredientes y lo vamos a tapar de unos 3 a 5 minutos. La estrellita de anís estrellado, y vamos a pasar al siguiente paso de nuestra rica receta de arroz navideño. Y ahora, chicas, luego que lo dejamos cocinar por unos minutitos, vamos a agregarle nuestro puerro, mezclarlo bien y luego ya está listo para servirse. Y así, chicas, fue como quedó nuestro rico plato de arroz navideño. Espero que esta receta haya sido de su agrado. Y si les gustó el contenido de este video y son nuevos y están pasando por el canal, les invito a suscribirse, también a regalarme un like, comentar y compartir. Gracias por el apoyo y hasta el siguiente video. Ahora les dejo que miren qué rico quedó nuestro plato.